Ya estamos listos para contar los goles. ¡Gritar los goles! Esta es otra cita mundialista a través de Super USA TV en este domingo. Marruecos contra Bélgica. Me sorprendieron los africanos. Bélgica me decepciona. Es que siempre en Bélgica son los mismos mundiales. De jugadores rimbombantes que militan en grandes ligas, que militan que en la Premier, que en la Liga Española, pero llegan y juegan con la selección y son fatales. Pensé que De Bruyne me iba a dar un poco más que Ben De Bruyne y se perdió. Todos juegan al estilo de Hazard, pecho frío. Lukaku lo tuvieron que meter lesionado. Y el resto, el resto no tiene nada, nada. Un poco más de lo mismo de Bélgica, de todos los mundiales. Por eso, nunca han sido campeones del mundo y no creo que lo sean en esta oportunidad. Fatal. Bueno, Croacia-Canadá. Croacia, guiada por un hombre de 37 años, Luka Modric, y comiéndose un jovencito Alfonso Davies y su corte. Qué pena con lo de Canadá. Qué decepción tan grande es Canadá. Jugadores con ningún tipo de mística. Jugadores fríos, apáticos. Podían hacer un poquito más y no le dio la gana. No le dio la gana. ¿Qué equipo tan apático, tan frío, tan distante es ese canadiense? Pensé de verdad que Davis y su grupo era un poco más. Nada, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Es un poco más de la CONCACAF, ¿no? Y ellos fueron los líderes de la CONCACAF. Ok, dejemos a los canadienses y su aburrimiento. Costa Rica le gana a Japón. Mundial loco. El que diga que vaticinó eso está muy loco. Pero yo quiero felicitar, así como le llamamos la atención al técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quiero felicitarlo hoy al técnico colombiano de Costa Rica. Porque así como se le criticó por la goleada que le metió España a Costa Rica, también es como tú en 48 horas levantas un plantel y ese equipo te gana en el siguiente partido. Que Japón llegó 300 veces, no, eso, la estadística no dice eso, la estadística dice Costa Rica 1, Japón 0, nada más que eso, ya. Pero felicitar al técnico colombiano. Ahí tuvo que haber una charla técnica maravillosa y que los jugadores creyeran en la charla técnica, asumieran su condición y salieran a la cancha, ¿a qué? A ganar. Bueno, hoy Costa Rica, que estaba muerto, todavía le queda una lucecita de vida. Muy bien por Luis Fernando Suárez, repito, que así como se dice una cosa, se dice la otra. Muy bien por el técnico colombiano. Pura vida. Alemania-España. Partidazo, tácticamente. El mejor partido que he visto en el Mundial. Tácticamente. Recuerden que una cosa es lo que se ve para la tribuna y lo demás, jugadas vistosas, habilidad, llegadas a los arcos. Y otra, un partido que se te juega a ti en más o menos unos 120 metros, 60 de allá y 60 de acá. Y ahí se jugó el partido. Dos técnicos que tienen la misma filosofía de juego y que lo implantaron. Al final pensé que con el gol de Morata sorprendían, porque el primero que hiciera el gol iba a sorprender al otro. Y no, el técnico alemán hizo unos ajustes y empató. Pero fue muy buen partido tácticamente. La verdad, enriquecido este partido. 5 jugadores del Barcelona en la alineación titular de España. Dice mucho, ¿no? Emocionalmente, el hecho de que Luis Enrique le haya dedicado el juego a su hija de 9 añitos que murió y que hoy tendría cumpleaños, eso saca uno lo futbolístico y se transforma en lo personal. Pero vamos de nuevo a lo futbolístico. Nos brindaron un gran espectáculo táctico España y Alemania, y en ese grupo donde todos pensábamos que era el grupo de la muerte, ahí están todos vivos. Todos pueden pasar. Y aquí están mis pronósticos para mañana lunes. Atención. Camerún-Serbia. Los dos se van eliminados. Sé que ahí no importa ese marcador. Corea del Sur contra Ghana. Tampoco interesa el marcador porque los dos se van eliminados. Brasil le va a ganar a Suiza sin Neymar. Es que Brasil a veces sin Neymar juega mejor el Mundial. Y por supuesto Portugal le va a ganar a Uruguay. Lo siento por Luis Suárez. CR7 anota mañana. Y nosotros seguimos con más.